qué bonito cortas el volado. ¡Ya pues, Día de Oxxo! ¡Bravo! ¡Aplauso para el Día de Oxxo! Ahí está. Miren cómo anda el Día de Oxxo. Este hombre es un gran trabajador. Para la mujer que se case con este hombre, va a llevar... Solo valiendo va a pasar. No, hombre. ¿Cómo va a creer? Y aquí está el hermano Saúl nuevamente, ¿ves? Pero hoy en otra construcción, va, hermano Saúl. ¿Cuánto? Eso. Vaya, miren, hoy estamos en construcción en casa de Mami Kelly, señores. No les había podido grabar de todo lo que acá se ha estado haciendo. Pero Mami Kelly está bajo el sol, miren. Mami Kelly tiene desarmada su casa, señores. ¿Qué le pasó a la casa de Mami Kelly? Miren, desarmada completamente la tiene. Y dormimos al sol y al sereno. ¿Oh, sí? Se fue otro año, los dejó sin casa. Al sol y al sereno está hoy Papitino. ¿Ves? Papitino. Hola. ¿Y a dónde ha buscado refugio usted hoy? ¿Dónde duerme? Hoy los ha pasado las de los zompopos. ¿Ah, sí? Pues sí. ¿Y? Ahí hicimos una cuevita y ahí los hemos escondido. Allá está la cuevita de Mami Kelly hoy, mire, gente. ¿Y cómo? Yo no sé cómo hicieron para guardar tanto volado que tienen porque... Por allá está el ropero del Día de Oxxo. En la cocina está depositado, Mami Kelly. Ahí está Mami Kelly. No, hombre, pero Mami Kelly, mire Mami Kelly. Se da cuenta, dijo una señora por ahí. De cuando se estaba haciendo, mire, ve. Usted me estaba mandando capturas la vez pasada de cuando se desarmó la cocina. Ay, Mami Kelly. ¿Cómo estaba la cocina? Siempre de hecho. Ajá, no mami, y después que uno mira así, dice, a ver cómo lo hice, dice uno, mamá Miquel. Y mira hoy cómo está la propia casa. Vaya, y miren hoy, gente, cómo está la casa desarmada. Y se está grabando este video porque quiera o no es un recuerdo de cuando ya usted está con su casita ya reconstruida. Y ese día Mami Kelly me mandó el video y me dice, mira hija, cómo era mi cocina, me dice. Entonces vaya, cuando ya esto esté terminado, ella va a decir, qué desorden tenía, muchacha. Yo no sé qué va a inventar Papitino con este gran aro que tiene ahí. Porque miren, allá ya tiene dos hechitos, ¿ves? Ahí están, ¿ves? Así que yo no sé dónde va a ubicar ese, ¿ves? Pero ahí lo tiene. Ahí estamos inventando. Ahí ya te inventé. Después le vamos a grabar a dónde la vamos a ubicar. Cabalito. Sí. Así que vaya, miren cómo va el procedimiento. Estaba muy bajita la casa, ¿verdad, papi? Muy bajita. Ya estaba que... Ya lo estaba queriendo caer encima también. Se estaba pudriendo la lámina. Muy sí, bien. ¿Cuántos años tenía esa lámina, mami? Como 20. ¿Cuánto? Como 20 años. 5 años tenía yo. O 6 años. Sí, porque allá vivíamos al otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Estábamos antes.
Y estaba allá, estábamos allá y cuando empezó a construir esta casa 15 mi esposo. Años tenía Martina. Entonces este ya tiene como 20 años. Dios mío. ¿Y qué se me hizo Celestino? Se te perdió. ¿Y qué se hizo Celestino? ¿Qué es eso? Hacia allá anda, ve. Dios guarde, papi. Y yo que me volteo para platicar con usted. Y mi papi desaparecido en acción estaba. No, papi, Ana antes le soportó 20 años esa laminita. Y es lámina sencilla la que tenía, va. De la sencillita. De la sencilla. Más antes todo era bueno. Eso sí. En cambio ya hoy ya no. Esta lámina que ustedes ven aquí 2 años tiene y ya está queriendo dar remojo. Y esa 20 años. Entonces, por esa razón es que se botó el techo de la casa porque ya estaba súper mojoso. Y mami quería sentía que la primero vino, ¿quién es la primera que vino en día de Oxxo? La lluvia. La Julia fue la primera. El niño de Oxxo decía, la Julia me va a dejar sin casa, decía. Sí, el techo lo iba a llevar a ver para dónde. Sí, pero miren, gracias a Dios está bueno, haciéndose. Ay, señor. Vaya, entonces, gentes, ahí queríamos mostrarles, ¿verdad? ¿Cómo va este procedimiento? No le habíamos grabado. Pero el motivo de desarmar la casa fue ese, que la lámina ya estaba podrida. Ya mi papi ya ponía, igual que la vecindad del Chavo, como 10 guacales con tanto agujero que tenía la lámina. Así que por ese motivo fue que se quitó el techo porque ya estaba bien picada la lámina. Y la casa estaba bien bajita. Miren que la casa llegaba hasta ese nivel de ahí, miren. Estaba bien bajita, entonces aprovecharon y le han subido 4 hiladas más a la casa. Y se le está haciendo esta decoración en la parte de enfrente, donde va a llevar estos arcos. Así que vamos a estarles grabando el procedimiento de cómo va el avance de la obra. Como les dije en el video de anterior, ¿verdad? Acá está el hermano Saúl, él fue el que puso la cerámica en mi casa y él mismo el que está trabajando acá. Así que miren, el hermano Saúl trabaja bien bonito, así que ahí le estuvimos haciendo la invitación que si usted quiere algún trabajito, pues hoy aquí está el hermano Saúl con papi Celestino. Y usted puede pues preguntar por precios, por diseños, por trabajos, que ahí está el hermano Saúl. Así que vamos a dejar ya este video. El baratillo le dice, dice el niño de Oxxo. Uy, chica, niño de Oxxo. Mire cómo así has trabajado hoy, baby. Ya me voy a quedar. Y miren el puro allá en aquella hamaca. Ahorita vamos a almorzar, hermano Saúl. Bueno, así que nos vemos en un próximo video, gente. Adiós, mami Kelly. Bye. Bye. Ahí está cocinando mami Kelly. Bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video. Felicidades.